morning, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros sobre la marcha, pero bien, bien. Bueno, hoy ya vamos a hacer las pruebas con nuestro Creality Falcon 2 de 40 vatios. Vamos a hacer varias pruebas. Entre ellas, vamos a hacer un grabado en unas hojas de morera, en estas hojas, que las tengo aquí en agua para que no se me sequen, ¿eh? Estas hojas, vamos a hacer un grabado en estas hojas. Vamos a hacer cortes en madera de 20 milímetros, que es esta, ¿eh? Y con esto vamos a hacer una figura. Yo iba a hacer el pato que hicimos en un vídeo anterior a mano, pero voy a hacer un cangrejo porque es que ese cangrejo no se puede hacer a mano, ¿eh? Eso es complicadísimo, así que vamos a hacer un cangrejo. Vamos a hacer cortes en 20 y en 40 vatios en madera de contrachapado de 3 milímetros. Vamos a hacer un mueblecito, una banqueta en contrachapado de 15 milímetros, que lo tenemos aquí. Vamos a cortar unas hojas de afeitar que tienen 0,15, 15 centésimas de grosor de acero. Vamos a intentar cortarlas. Y vamos a hacer unos grabados en mármol, que lo tengo aquí también. Eso es todo lo que vamos a hacer. Un vídeo un poquito largo y no me quiero extender mucho. Así que nada más. ¡Vamos con el vídeo! Bien, pues vamos a ver si en la hoja nos hace un corte fino y preciso como indica. Vamos a darle que nos haga un marco y vamos a hacer una filigrana redonda de que ya lo hemos hecho anteriormente, pero lo hemos hecho en madera. Así que ahora lo vamos a hacer en esa hoja de un árbol. Como veis, tengo sujeto con imanes pequeños la hoja a la cama de nido de abeja. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Y ya terminó. Voy a sacarla de ahí y os la pongo a contraluz porque si no, la verdad es que no se ve nada. Y ahí podemos ver la filigrana que nos ha cortado en esa hoja. Con trazos milimétricos, sin quemar nada. Vamos, perfecto. Se ve que el control, el preciso, la forma precisa funciona. Vamos, una maravilla. Ahí lo podéis ver. Es una hoja, ¿eh? Una hoja de un árbol. La he puesto a contraluz para que se pueda ver, pero ahí la podéis ver que es una hoja de un árbol. Pues ahí podemos ver que nuestra madera mide un poquito más de 20 milímetros, 20,08, o sea, esos son 20 milímetros prácticamente. Así que bueno, vamos a iniciar el corte y lo vamos a hacer en una pasada. Creality dice que este láser es capaz de cortar madera de pino de 20 milímetros en una pasada, así que lo vamos a poner. Bien, pues lo primero que vamos a grabar son las partes exteriores y los suplementos de las patas. Eso es lo primero que vamos a cortar. Entonces le voy a dar para ver el marco. Pues ya lo tenemos. Esto lo que pasa es que, claro, yo siempre aprovecho restos de madera de palé para hacer estas cosas. Así que, bueno, ahí os pondré ahora los parámetros de grabado y de corte. Y ya terminó. Vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí. Y bueno, ya podéis ver más o menos, ahí podéis ver más o menos lo que ha pasado. Pues que le ha cortado en una pasada un material que es de 20 milímetros. ¿Eh? Ahí podéis ver cómo lo ha cortado. Bueno, se ha dejado, tal, pero ahí se puede ver cómo lo ha cortado.
Lo estoy sacando delante de vosotros para que lo veáis, ¿eh? Que nadie me diga luego sí o no. Ahí está, dos partes del cangrejo que estamos haciendo. Así que voy a hacer ahora la tercera y ya vemos a ver cómo queda. Es muy importante enfocar con la galga de enfoque que trae, ¿eh? Que como veis tiene tres medidas, de 1 a 3 milímetros, de 4 a 6 milímetros y más de 6 milímetros. Como nuestro corte tiene 20, lo tenemos que enfocar por la parte menos gruesa, que es esta de aquí. Bien, y empezamos. Los parámetros son los mismos que en el anterior. Ahora os los pongo ahí, lo mismo que los he puesto anteriormente. Voy a cerrar por el tema del humo, que es que como no cierre, el humo me llena todo esto. Y ya cuando cierre, pues paro y ya lo vemos una vez haya terminado. Bien, y una vez que ya lo hemos sacado del láser, pues fijaros cómo sale, ¿eh? Estamos hablando que son 20 milímetros, ¿eh? Ahí podéis ver. Que sale a la primera, ¿eh? Ahí lo podéis ver. A la primera. 20 milímetros. Bueno, y ahí tenemos nuestro cangrejo, que lo hemos hecho con el láser Creality Falcon 2 de 40 vatios en madera de palé con un grosor de 20 milímetros y en una pasada. Ahora vamos a ver si funciona, porque esto es la primera vez que lo hacemos. Y ahí lo tenemos, ahí está el tío andando de lado, Ahí, que se nos va, que se va para la playa, que se va para la playa. Pues ahora en ese contrachapado de 15 milímetros, ¿eh? Que son 15 milímetros, vamos a intentar hacer una banqueta. Va a ser una banqueta de 40 de alto, desmontable y bastante bonita. Ahora cuando eso ya la veréis, ¿eh? Se monta una en la otra. Bueno, ahí os estoy enseñando los archivos para que veáis cómo es esta banqueta, ¿eh? Y bien, bueno, ahí os dejo los parámetros de corte que vamos a usar. Lo primero, como siempre, es darle para que nos haga el marco. Como veis, estamos justo al filo de nuestra tabla. Nuestra tabla mide 40x40, así que bueno, como cabe, vamos a empezar. Esto tengo que cerrar por el tema del humo, como ya sabéis. Entonces, un poco más adelante, cuando haya dado ya la primera vuelta más o menos, os la volveré a poner. Bueno, pues ya terminó. Y ahí podéis ver cómo lo ha cortado, ¿eh? Ha cortado la primera. Bueno, pues voy a cortar la otra parte, porque esto es un trabajo que consta de dos partes. Las corto y ya las vemos. Ahí podéis ver el corte que ha hecho, ¿eh? A ver. ¿Qué? Ahí podéis ver el corte que he hecho. Corte perfecto. Así que bueno, lo saco, meto la otra y luego ya la vemos montada. Pues ya tenemos nuestra banqueta cortada. Ahora ahí podéis ver el corte que ha hecho. Un corte limpio, bien. Y ahí podéis ver que mide 15,38 de grosor. Vamos, 15,40.
Eso es lo que he cortado en dos pasadas con los parámetros que os he indicado. Perfecto. Luego ya la montaremos y la veremos montada porque es una virguería, ¿eh? Luego la vemos. Ahora vamos a hacer la prueba del corte en el contrachapado de 3 milímetros. Vamos a utilizar la misma figura en dos cortes diferentes. Uno lo vamos a hacer con el láser puesto en preciso, que ahí podéis ver cómo tenemos la luz ya en preciso. Y el segundo corte lo haremos en normal. Esto quiere decir que primero vamos a cortar como si fuese un láser de 20 vatios con una salida de 10 centésimas de milímetro y después lo haremos con una salida de 15 centésimas de milímetro y con un láser como es un láser de 40 vatios. ¿Te has suscrito ya al canal? ¿Y a qué estás esperando, hombre? Si esto te está gustando mucho, suscríbete al canal. Y ahora, para hacer el de 40 vatios, lo que hacemos es que apretamos el botón, ya lo tenemos en el modo normal, y a la izquierda de esa figura vamos a cortar la otra. Y ahí podemos ver ya las dos figuras cortadas. Para que se vean mejor, lo que voy a hacer es poner un objetivo macro y lo vemos mejor. Y ahí podemos ver la diferencia entre los dos cortes que ha hecho. El de 20 vatios y el de 40 vatios. El preciso y el normal. Sinceramente, yo creo que están muy bien los dos, ¿eh? Tanto uno como otro. Cierto es que en el de 20 vatios ha tardado 3 minutos y medio y en el otro ha tardado 2 minutos y medio. Pero yo no veo tanta diferencia y ha cortado bastante bien. Con lo cual, si tenemos que cortar en madera fina, como es esto, contrachapado de 3 milímetros, podemos cortar perfectamente con uno o con otro, teniendo en cuenta que el de 40 vatios vamos a tardar bastante menos. Y ahora toca hacer la prueba del corte en acero de 0,15. Estos son cuchillas de afeitar, como estáis viendo, y lo que vamos a hacer es cortar primero una, ahí, esa la vamos a cortar con los parámetros de normal, ¿eh? Que ahora os los pondré, y veremos si lo corta en una pasada, como dicen. Y después de esa, lo que vamos a hacer es cortar esta otra con los parámetros de preciso. La verdad es que no sé qué es lo que pasará, si se cortarán o no. Vamos a verlo. Y ahí podemos ver que la ha cortado perfectamente. En una pasada, a 200 milímetros por minuto, lo ha cortado perfectamente. Ahora vamos a ponerlo en preciso, ¿eh? Para lo cual, pues ya sabéis, apretamos ese botón, lo mantenemos y se pone en preciso. Y vamos a cortar esta de ahí con los parámetros que os pongo. Y ahí podemos ver que no lo ha cortado con los parámetros que le hemos puesto, pero eso no quiere decir nada más que lo intentamos con otros y asunto arreglado. Así que vamos a intentarlo con otros.
Ahora sí, ahora hemos visto que hemos cortado la hoja, lo mismo que la otra. Lo que pasa es que, bueno, esta segunda pues le ha costado pues 4 veces más. O sea, esta la hemos cortado a 50 milímetros por minuto y la anterior la habíamos cortado a 200 milímetros por minuto. Así que bien, lo corta. Y ahora en esta placa de mármol que hemos puesto, vamos a grabar el logo de Creality de dos formas. Una que va a ser un grabado directo y otra que le hemos puesto cinta de carrocero aquí porque luego haremos algo a ver si sale. No sé si saldrá. Esperemos que sí, ¿eh? Entonces es darle y ya está. Los parámetros, como ya sabéis, os los voy poniendo ahí para que veáis lo que vamos a utilizar. Y ahora ya empezamos con la segunda parte. Y ya terminó. Así que bueno, voy a sacar la piedra de ahí, el mármol, y os lo enseño fuera y así os enseño lo que queremos hacer. Bien, pues como veis, así ha quedado la segunda parte. Ahí ahora lo que hemos puesto ha sido protegerla con cinta y con folios, porque lo que vamos a hacer es pintar. Le vamos a dar con una pintura negra y por eso hemos protegido todo para que no se nos manche el mármol. Solamente quede la pintura dentro de lo que hemos grabado. Así que ahora esperar que seque y ya os lo enseño terminado. Y aquí podemos ver cómo ha quedado. O sea, al levantarle la cinta de carrocero, después de haberlo pintado, pues queda en negro. Y la parte de arriba, que no hemos utilizado la misma técnica, pues queda en blanco. Blanco y negro. Lo que queramos podemos utilizar. Y en esta otra loza de mármol, que es diferente a la anterior, pues hemos puesto también una tira de cinta de carrocero. Y ahí lo que vamos a hacer, o lo que vamos a intentar hacer, es un grabado, un bajo relieve que ya hicimos en madera. Bueno, algo parecido a un bajo relieve, que ya lo hicimos en madera y vamos a intentar hacerlo ahora en este trozo de mármol. Esto va para largo. Esto aproximadamente son 1 hora y media, cerca de 2 horas. Así que bueno, lo pongo y ya después cuando esté lo vemos cómo ha terminado, cómo ha quedado. Bueno, y ya terminó. Ha tardado eso, 1 hora y 42 minutos. Voy a darle para allá para que veamos más o menos cómo ha quedado, aunque esto ahora tengo que arreglarlo, lógicamente. Ahí podéis ver que ha hecho un grabado aquí y esto ha quedado fuera. Lo tengo que limpiar, lo tengo que arreglar, ponerlo todo y ya lo vemos. Así que lo voy a sacar y lo voy a arreglar. Bueno, pues una vez que lo he limpiado y lo he quitado el polvo y todo eso, pues fijaros cómo ha quedado. Ha quedado, la verdad, es que bastante bien, ¿eh? Muy, muy, muy bien, ¿eh? Ahí ha comido, pues aproximadamente 1 milímetro o así, pero vamos, que eso está perfecto para hacer para hacer una piedra de mármol, de una loza de mármol, como hemos visto, ¿eh? Eso es muy duro, esa es muy dura. Bien, pues ya hemos terminado todas nuestras pruebas. Hemos visto cómo al hacer nuestro cangrejo ha cortado madera de 20 milímetros en una pasada. Hemos visto cómo en dos pasadas hemos cortado madera de 15 milímetros de contrachapado. Hemos visto las diferencias entre 40 y 20 vatios
que prácticamente no son tantas, pero bueno, están ahí. Hemos visto cómo hemos cortado la hoja de morera, ¿eh? Que la estáis viendo aquí, ¿eh? Qué bonita ha quedado, ¿verdad? Hemos visto también cómo ha cortado las hojillas de afeitar, que las ha cortado. El de 20 vatios la ha cortado a 50 milímetros y el de 40 vatios la ha cortado a 200, pero las corta. Hemos visto esas grabaciones en mármol, lo bien que han quedado. O sea que versátil y único, ¿eh? Pero falta lo mejor. ¿Cómo montamos esto? Pues mirad, esto hemos tardado 46 minutos en hacerlo. Ahí tenemos una banqueta hecha en 46 minutos. Poneros a hacer la mano. A ver lo que tardáis. Que yo no digo nada, ¿eh? Que yo no digo nada. En fin, nada más. Que muchas gracias por vuestro apoyo. Muchas gracias porque siempre estáis ahí. Ahora estamos sacando cositas de láser porque viene así la cosa. Pero también hacemos cosas de carpintería, como ya sabéis, ¿eh? Bien. Pues nada, lo dicho, que muchas gracias porque siempre estáis ahí, que os agradezco vuestro apoyo de todo corazón y que nos vemos en el próximo vídeo.